Muy bien, arrancamos una nueva edición entonces de Regatas TV. Muy bien, comenzamos entonces esta nueva edición del programa institucional del Club de Regatas Corrientes, este programa que se llama Regatas TV, y por supuesto vamos a presentar al equipo que compone este programón que tiene el Club del Parque Mitre. ¿Quién le está hablando? Gastón Balsangía, como detrás de cámara, y también estuvo nuevamente en la playa, así que quédate aquí, Diego Pucho López. Y es momento de presentar a mi compañera, a la señorita María Celeste Núñez Camelino. Hola Gastón, muchas gracias por acompañarme nuevamente. El placer de estar junto a vos en este programa que hacemos llamar Regatas TV, con obviamente toda la actualidad que tiene que ver con la institución del Parque Mitre. Así que a todos los que están del otro lado, quédense porque, como dijo Gastón, tenemos un programón por delante. Bueno, Celes, vamos a adelantar algunos de los temas como venimos haciendo. Vamos a contar un poquito lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Yo ya adelanté que Pucho estuvo en la playa. ¿Qué más tenemos para hoy, por ejemplo? Tenemos además la actualidad de la Liga Nacional de Básquetbol con la palabra de su entrenador, Lucas Victoriano. Esta preparación que sigue el equipo de Regatas Corrientes para la Liga Nacional de Básquetbol, que se avecina próximamente en noviembre, estipulado o no, la fecha de inicio. También con algo de Aquagym, porque estuvimos ahí nuevamente visitando la actividad, cómo se viene desarrollando, hablando con su profesora, con una de las profesoras, y obviamente con las socias que están disfrutando de esta actividad. Bueno, muy bien. También, Cede, a vos que te encanta la ropa del club, te comento que tenemos algo de la tienda, por supuesto. Vos estás de estreno, me parece, ¿no? Sí, estamos estrenando algo. Bueno, ahora van a ver la pilcha que tenemos aquí en la tienda Fantasma, la tienda del Club de Regatas, así que quédate prendido. Pero ahora, Celes, vamos a meternos ya de lleno en lo que tiene que ver con el programa, lo que contábamos. Diego Pucho López estuvo en la playa, estuvo charlando con la gente aquí que viene a disfrutar, a pasar el rato. Ya se viene el calor en Corrientes, así que la gente, los socios, por supuesto, aprovechan para visitar la playa del Club de Regatas Corrientes. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que le contaron a Pucho. ¿Con quién venís? ¿Con las amigas? Sí, una amiga. ¿Qué días venís? ¿Todos los días? ¿Es día por medio? Días que vino ella porque no tuvo clases nomás. Si no, vengo yo sola un rato. ¿O sea, hace cuánto? Las dos somos socias de que tenemos 5 años más o menos y tenemos 20 ahora. Sofía, muchas gracias por tu buena onda. Gracias. La verdad que nos parece muy bien. Siempre venimos y vemos como mucha seguridad en todo lo que estamos pasando ahora con el tema de la pandemia. Estoy perfecto, estás del lugar, me encanta. Más allá de todas las medidas de seguridad que hay que tener. Pero está lindo la forma de juntarnos acá en cierto, como decir así. Sí, como estamos, hasta yo estaba mirando, le estaba diciendo a mi hija justamente, que tiene un bebé, que tiene sus temores. Y bueno, pero está bien hasta ahora, está bien. Yo quiero saber cómo va a ser después cuando seamos más. Bueno, ¿viene todos los días? Más o menos, vengo lunes, miércoles y viernes por ahí. Sí, es lo recomendable por ahí. Sí, sí. ¿Su marido haciendo remo los días que viene? Exactamente, sí, él está remando ahora. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que pases bien. Bueno, seguimos. Muy bien, pasó entonces, espectacular, la playa del Club de Regatas Corrientes, como siempre, hermosa. Y bueno, Celes, ahora no, te toca algo que tiene que ver con la pileta, con el natatorio del club.
Así es, Gastón. Otra de las actividades, como bien vos decías, que tenemos hoy para comentar, es el Aquagym, actividad que se está desarrollando con su protocolo justamente sanitario, y una de las profesoras a cargo es Roxana Laviosa. Con ella estuvimos hablando, también con las socias que están aprovechando esta actividad, así que vamos a escucharla. Estamos con la profe Roxana Laviosa. Bueno, me imagino que muy contenta porque hace ya varios meses tienen la posibilidad de poder dar clases nuevamente, y bueno, en esta hermosa disciplina, ¿no?, que tanto les gusta a los señores y las señoras por ahí mayores, que es el Aquagym. Sí, gracias a Dios tuvimos que ampliar el cupo porque demasiada demanda estamos teniendo en Aquagym, bueno, gimnasia aeróbica también, pero lo que sí se le pide a la gente que pida anticipadamente los turnos porque son muy limitados. Se separan por andariveles y bueno, el tema de tener el protocolo también y que estén todos cuidados y podamos trabajar, seguir trabajando así, cuidándonos entre todos. Bueno, profe, usted mencionaba el protocolo que mucha gente ya sabe, pero quizás hay algunos que todavía no lo saben. ¿Cómo es el protocolo para Aquagym? Tienen que venir ya con la malla, o sea, vestidas ya, digamos. Tienen unos vestuarios donde se retiran la ropa de calle. Con las OJ, obviamente, toallón, y no se puede ingresar al baño. O sea, ya tienen que venir directo para la pileta, ponerse la gorrita, la ducha y entrar a la pileta. Lo mismo para salir, se termina 5 minutitos antes para que la gente pueda cambiarse, todo se limpia, se desinfecta todo otra vez. Están los chicos de mantenimiento ahí en cada hora constantemente limpiando y se retiran para que entre el otro grupo. Profe, cuando había vuelto el Aquagym, fue más o menos en mayo, ¿no? Hablamos nosotros con el profe Javier y bueno, nos contaba qué es lo que le gusta, por qué a la gente le gusta tanto el Aquagym. Bueno, en este caso le preguntamos a usted, ¿por qué es tan requerido esta disciplina? Y porque favorece todo el sistema cardiovascular, respiratorio, te fortalece las articulaciones, te ayuda si tienes alguna lesión, a la vez que el agua al ser templada también hace que uno se deshinche un poquito, bajas de peso. Para la gente que tiene mucho sobrepeso también por ahí no puede hacer una sentadilla, una estocada, que en el agua sí la pueden hacer, y muchos ejercicios que les favorece también a la rehabilitación de lesiones. Una rutina en Aquagym sería algo así como una gimnasia aeróbica pero dentro del agua. Claro, exactamente, con el agua templada obviamente, y bueno, y divertido porque a la vez los grupos, viste, bailamos, hacemos de todo un poquito, no solamente la gimnasia tradicional, digamos, que para bajar la pancita, los abdominales, cintura, glúteos, sino que también nos divertimos, bailamos y se juega en el agua, digamos. Claro, vuelven a ser chiquitos. Sí, tal cual como usted dice, ¿no? Vuelven a ser chicos, se divierten dentro del agua, ¿no? Recordando por ahí la infancia, y bueno, me imagino eso es algo muy lindo que tiene esta disciplina. Así es. Le invito a toda la gente que llame al club o que entre a la página o en YouTube o en Facebook para solicitar los turnos. Hay un número de WhatsApp también que pueden llamar y pedir los turnos. La revisación médica se hace en forma particular, todavía estamos trabajando así. Y bueno, se anotan y bueno, los horarios por ahora estamos nada más de 10 a 11. Javier Balbuena, lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves, Roxana. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias a vos. Bueno, estamos con Romina, recién salida de Aquagym. Bueno, veníamos de hablar con la profe Roxana y Romina fuera de micrófono nos contaba que está empezando, ¿no?, esta nueva disciplina. Y bueno, primero preguntarte, ¿por qué elegiste el Aquagym? Y es mi segundo mes haciendo esta actividad y buscando una alternativa en realidad. Por un problema de columna no puedo hacer otro tipo de actividad, entonces comencé con natación, ahora que no se puede, bueno, Aquagym. Y me gustó, la verdad que uno tenía una idea muy diferente, creo que es para todas las edades, uno le da la intensidad que quiere. Si vos entrás y ves la clase, ves gente cerca de los 70 años, gente grande, y otra no tanto, digamos. Me gusta eso, que vos modelás la intensidad que le querés dar al ejercicio, aparte de ser divertido, de que uno viene y se divierte también. Como vos decís, ¿no?, cada uno le da la intensidad y en eso entonces podemos decir que es una buena actividad física la que se realiza. Muy buena actividad física. A mí particularmente me terminó gustando y mucho.
Y en cuanto a la diversión, la profe decía por ahí, porque además de trabajar, también nos divertimos y volvemos a ser niños jugando adentro del agua. ¿Te sucede eso? También pasa eso, sí, sí, sí. Aparte, el ritmo que se lleva ahí dentro del agua es diferente cuando vos haces aerobics, por ejemplo, afuera, qué sé yo, tendés a resbalar, de cositas así que resultan siendo graciosas, digamos, pero sí, está divertido. Yo veo que las señoras se ríen mucho y demás, sí. ¿Y cómo ves, hablando de otro tema, cómo ves el protocolo que se está utilizando aquí en el club, bueno, para todo este tema, no en el marco de la pandemia de COVID-19? Yo vengo mucho al club y hago diferentes actividades. Está todo como muy cuidado, muy cuidado. A mí me gustaría que se reinicien las actividades para los niños, por ejemplo. Yo tengo un niño de 12 años y busco alternativas, pero todas de afuera, o ellos necesitan. Me parece que eso es lo que está faltando, que los chicos puedan retomar sus actividades con todos los cuidados pertinentes, así como los mismos cuidados que tenemos los adultos. Bueno, seguramente muy pronto, si seguimos, ¿no?, con una buena situación aquí, seguramente muy pronto volverán a esa actividad. Y bueno, Romina, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, esperemos que siga disfrutando acá del Aquagym, ¿no?, que tanto te gusta a vos y a la gente. Gracias. Bueno, estamos ahora con Alejandra, otra de las alumnas de la profe Roxana, en estas clases de Aquagym. Y bueno, Roxana, te quiero preguntar, ¿por qué elegiste el Aquagym y por qué, bueno, te gusta? Porque es una disciplina que se puede hacer sin forzar el cuerpo, las articulaciones. Empecé después de que liberaron el tema de las actividades en la pandemia. Vengo de lunes a viernes, o sea que estoy con los dos profes. Son distintos, pero muy lindos los dos. Las dos clases son muy lindas. Bueno, la profe, hoy hablamos con ella, nos decía que dentro del agua, por ahí los adultos que vienen se vuelven a sentir niños jugando dentro del agua en algunas situaciones, y eso también es lo divertido, ¿no? Y lo lindo que tiene esta disciplina. Sí, totalmente, coincido con la profe. Por ahí, ¿qué juegos hacen que los divierten, si podés contar algo? Con Javier bailamos Estatua de Yuya y otras canciones infantiles. Y con la profe es más dinámico, o sea, más intenso. Claro, bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por regalarnos tu tiempo y bueno, que sigas disfrutando de esta actividad. Bueno, muchas gracias. Vengan a Aquagym, que es muy lindo, todos, hombres y mujeres, de todas las edades, muy lindo Aquagym. Muchísimas gracias a la profesora en este caso y a las socias que se prestaron para brindar su testimonio en este programa de Regatas TV. Gastón, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, ahora vamos a tocar un poquito lo que tiene que ver con el básquetbol, porque se avecina la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Celeste lo adelantaba, nosotros hablamos con el entrenador principal, Lucas Victoriano, tuvimos el placer de charlar con él, que nos contó un poquito cómo se trabajó durante esta pretemporada, se puede llamarla, ¿no?, porque es algo atípico. Tuvieron un mes, un poco más de un mes, para preparar, ¿no?, un torneo, algo que no suele suceder. Así que bueno, mejor que yo, se los va a contar, por supuesto, el propio Victoriano, así que vamos a hablar con él. Bueno, van ya 4 semanas, Luca, de esta pretemporada no atípica, y preguntarte, bueno, ¿cómo venís? ¿Cómo ves al equipo? Sí, la verdad que muy contentos por estar activo, por ser unos privilegiados de poder estar haciendo nuestro trabajo. Creo que los chicos están muy ilusionados, con muchas ganas, y estamos trabajando muy bien. Estoy muy contento con la predisposición, y sobre todo, bueno, por el esfuerzo que hace el club de habernos traído a todos de diferentes lugares, incluso del mundo, y de ponernos aquí en unas condiciones muy buenas, con unos protocolos muy estrictos, en el que podemos desarrollar nuestra actividad.
Luca, hablando de eso que vos mencionabas, los protocolos estrictos, ¿podés comentar un poco cómo son los protocolos? Que obviamente no los puso también la ADC para bueno, que se den los entrenamientos. Sí, los entrenamientos se puede entrenar con contacto, tratando de hacerlo lo menos posible, teniendo siempre esa distancia de seguridad, esa higiene personal, individual, con espacios, si no puedes utilizar, por ejemplo, los vestuarios, zonas comunes. Es muy difícil porque es un grupo que necesita o quiere estar juntos y tenés que estar pendiente de eso, ¿no? De que a la hora de que se pongan a conversar, que usen barbijo y todas esas situaciones, que bueno, es atípica con la higiene de, de los balones, de los elementos que utilizamos normalmente. Pero no, creo que nos sentimos cuidados, nos sentimos bien. Hace poco nos hicimos a criterio individual, digamos, y porque el club así lo dispuso, unos test rápidos para saber también cómo estábamos. La verdad que estamos todos con una conciencia muy, muy importante porque queremos estar listos para cuando la liga comience y de que no tengamos ningún percance por nuestra salud primero y por otra para cuidarnos. Así que ellos tienen una disciplina también muy buena fuera de la cancha. Creo que eso es importante, de que son muy conscientes de que no solamente está en juego poder disfrutar lo que nosotros amamos, que es el deporte, el básquet, sino también creo que representamos a la familia entera del básquet, ¿no? Y queremos hacer las cosas bien para que dentro de poco, con protocolos, puedan volver a jugar los chicos, puedan volver a entrenar los entrenadores, puedan volver a estar en los clubes como normalmente se hacía, y con protocolos estrictos yo creo que es posible en algunas ciudades. Bueno, Lucas, y por último te pregunto, ¿se notó en los jugadores estos 6-7 meses casi parados? O en el aspecto físico, hablando, porque como decía, muchos tuvieron la posibilidad de moverse un poco, de entrenar en sus casas, algunos ya tenían gimnasio un poco tiempo antes. Sí, era todo tan particular, diferente. Algunos chicos estaban en una ciudad donde no te dejaban prácticamente salir de casa, en otros lugares, como acá en Corrientes, tenías alguna facilidad antes de tiempo, pero sí que hay que equilibrar eso y la verdad que estoy muy orgulloso porque de los entrenadores además que he podido hablar, creo que todos los chicos han llegado a unas condiciones físicas muy buenas. Eso habla muy bien del profesionalismo de los jugadores argentinos. También creo que entre los colegas entrenadores hemos tenido un montón de infinidad de charlas, Zoom, tratar de aprender, de compartir en esta situación tan extraña. Y por eso mismo, bueno, me siento orgulloso de pertenecer a la familia del básquet argentino porque en general hemos demostrado en un momento difícil estar unidos. Y ojalá que podamos seguir unidos y ojalá también que podamos ser un impulsor de que se pueda volver a las canchas en todas las categorías del básquet argentino. Bueno, Lucas, muchas gracias. Que vaya bien. Continuamos con Regatas TV. Gastón está en un lugar muy, pero muy especial. Yo les contaba que está de estreno. ¿Por qué? Porque en la tienda Fantasma hay muchas novedades y él se las va a contar. Bueno, estamos nuevamente aquí en la tienda Fantasma, la boutique que tiene el club de regatas Corrientes. En esta oportunidad llegó prenda nueva. Mirá, mirá, Pucho, mirá cómo estoy. Tengo la chavalera, mirá lo que es. Es una especie de riñonera, pero del club de regatas Corrientes, impresionante. Mirá, mirá lo que es. Esto solamente 800 pesos vale. Y además con tu barbijo, si te querés el barbijo del club, por 1000 pesos te lo llevas todo junto. Bueno, lo voy a dejar acá. Bueno, además de lo que te mostré, está impresionante. Vení, pasate por la tienda del club. Mirá lo que tenemos, llegaron las sobrecamisetas, las camisetas de entrenamientos, las reversibles. Mirá, Puchi, te lo voy a mostrar mejor, vení. De un lado, este plateado hermoso, está divina, todo letras en negro. Y el otro, mirá, increíble, hermosa, azul, con distintas tonalidades, reversible. ¿Y sabes cuánto está? Nada más que 2.500 pesos, un regalo, tela de primera calidad de la marca AS, la marca, ¿no?, que viste, por supuesto, el club de regatas Corrientes en lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. También llegaron estas camisetas, como la que tengo puesta. Están hermosas estas remeras, remeras urbanas, de algodón, hermosas, increíbles.
están 1.300 pesos, la verdad que es un regalo también de la marca AS, de la marca que viste al Club de Regatas en la Liga Nacional. Están buenísimas las remeras, hermoso corte, slim, así, pegada al cuerpo, ¿no? Para los que les gusta usar así. También tenemos talles más sueltos, hay todos los talles, tenés que pasar únicamente por la tienda del club. Y bueno, también ya que estamos, Pucho, ¿te parece si vamos a recordar también lo demás que tenemos aquí, lo que ya habíamos anticipado antes, lo que ya habíamos contado? Las camisetas de NBA para niños, camisetas de Europa, la del Jaka Kamenić en Valencia, la del Manu Ginóbili en el Kinder Bologna, tenemos de todo. Están increíbles las camisetas, también las remeras con motivos de básquetbol, que vemos de Luis Scola, de Facu Campazzo, están buenísimas las remeras. La verdad que un lujo todo lo que hay aquí en la tienda Fantasma. Mirá, todo el merchandising no oficial del Club de Regatas, la gorrita, todo lo podés encontrar aquí en la tienda Fantasma. Así que ya sabes, pasate, ya sabes dónde estamos, pasate por la tienda Fantasma entonces y llévate lo que querés, vestite del Club de Regatas Corrientes. Así que la gente que está del otro lado, si quiere la remera que tiene en este momento acá el conductor Gastón Balcegiá, como ya sabe, tiene que acercarse a la tienda Fantasma porque es una de las novedades que hay, ¿no, Gastón? Así es. Y bueno, además, como resaltamos, ¿no?, el buen precio que tiene la pilcha aquí en el Club de Regatas. La verdad que hay prendas de todo tipo, mucho merchandising. A los fanáticos del Club de Regatas, ya saben, solamente tienen que acercarse. Y si tienen que acercarse al Club Celeste, nosotros estamos en un lugar emblemático, el Salón Chapo, y que sobre todo en estos momentos tiene una exposición, ¿no?, que también refleja algo muy importante de lo que es el Club de Regatas. Así es, Gastón, la historia del Club de Regatas y este pequeño recorrido que se inició justamente en septiembre, en el mes aniversario, y que se dio por llamado Camino al Centenario, porque a eso vamos. Vamos rumbo a los 100 años del Club de Regatas Corrientes y la idea es reconstruir la historia del club, así que ya saben, la invitación está hecha para que se acerquen a recorrerla, pero además para que participen de Camino al Centenario, así que los esperamos a todos en el Salón Chapo, siguiendo, ¿no?, las medidas de protocolares, obviamente teniendo en cuenta que el momento que atravesamos, pero están todos bienvenidos cuando vienen a alguna actividad, a hacer gimnasio, a hacer yoga, cualquiera de las actividades que están habilitadas, se pueden dar una vuelta aquí por el Salón Chapo, está abierto. Quiero resaltar lo que vos decías, Celeste, la invitación, porque esto es un trabajo en equipo, Camino a los 100 años, Camino al Centenario, es un trabajo en equipo, no solamente del equipo de prensa, está, por ejemplo, involucrada la secretaria del club, hay socios como el señor Gustavo Bexerman, y por eso es que invitamos a todos los socios y al público en general que está mirando esto, que tenga algo para aportar, que quiera contar alguna historia, está invitada a participar y, por supuesto, a formar parte de este Camino al Centenario. Y bueno, ahora también es momento de vender un poco el club, porque tenemos algunos spots audiovisuales y bueno, es momento entonces de verlos. Vamos a presentarles un poco lo que tiene que ver con el protocolo de las actividades, cómo solicitar turnos, protocolo de la playa. Bueno, ahí te dejamos entonces los videos para que vos puedas entender un poquito mejor. Thank you.
Vamos despidiéndonos, pero antes Pucho López sigue en la playa y nosotros vamos a ver la segunda parte con la familia regatense, Tommy, uno de los protagonistas de esta nota, así que vamos a escucharlo. Bueno, estamos con un maestro, un capo que viene todos los días al club a disfrutar en familia, viene con mamá, estamos con Tomás. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Bien? Sí, estoy bien. Qué grande. ¿Cuántos años, Tommy? 6. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Venir a disfrutar con mamá, con Aus? ¿Vienen temprano? ¿Vienen todos los días? Sí, vengo todos los días. Qué grande. Aus, contame, ¿qué es lo que más extrañás del colegio? ¿Ibas al jardín este año? ¿Sí? Lo que extraño más a mi seño. Ah, la seño, claro, cómo no, ¿eh? Hoy está tranquilo, pero venís todos los días. ¿Cuál es el día que mejor te gusta o el día que más te gusta venir al club? ¿Cuando hay mucho sol, cuando está nublado? Cuando hay mucho sol. Te gusta el sol, ¿no? Sí. Decime, Tommy, ¿hincha de qué equipo? ¿Qué? Hincha de River, ¿no? Sí. ¡Qué grande! No sé si será o no. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien ahí? Ahí en la cámara, ¿querés mandar un saludo a alguien? Chao. Choque de puño. Bueno, así es la playa, ¿no? A través de un protocolo que ustedes ya lo vieron en pantalla, cuál es el protocolo que hay que seguir, cómo son los turnos y lugares que hay que pedir a través de los números que aparecieron por ahí abajo. Yo les digo muchísimas gracias a las chicas por la nota, la primera tanda de notas, y esta última gracias a Tommy, gracias a la mamá de Tommy, que fue la gentil, que fue, lo buscó, lo rescató, lo trajo aquí con nosotros para que nos deje pequeños testimonios, pero que sirven y son valederos a la hora de decir que el club es de la familia. Este club de la familia que propone que seguramente va a ser un gran verano, para todos los socios del club. Así que una playa, fíjense, si ustedes pueden ver a mi derecha, van a ver todas son las burbujas que el club de Regatas Corrientes tiene para cada uno de sus socios, para que disfruten ya de esta primavera, verano, que va a ser realmente alucinante. Así que a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Así que Gastón, Celeste, buen fin de semana largo, en el cual el Club de Regatas Corrientes va a estar abierta sus puertas para que vos, que estás ahí, vengan toda la familia a disfrutar del club y la familia este fin de semana largo. Y ya arranca noviembre y ya dentro de muy poquito vamos a estar haciendo seguramente el lanzamiento de la temporada de verano. Así que, chicos, Gastón, Celes, buen fin de semana para ustedes y nos vemos la próxima. Chau. Grande, Pucho, espectacular la nota. Buen fin de semana, por supuesto, para vos también. Impecable, como siempre, allí en la playa Club de Regatas Corrientes. Y la invitación hecha, no se les, para todos los socios. Así es, que vengan a disfrutar, obviamente siempre respetando los protocolos que están vigentes. Esto obviamente que ayuda a que todos podamos seguir disfrutando del club, tanto los socios como obviamente los que quieran venir al club. Así que bueno, gracias a ellos que son responsables y se hacen cargo también del respeto del protocolo, ¿no? Bueno, también es tiempo, ¿no? Ya estamos en hora, momento de ir despidiéndonos. Como dice el amigo Landricina, de entrar a salir. Pero antes vamos a recordar, por supuesto, las vías de comunicación que tenemos aquí en el Club de Regatas. Así es, Gastón. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver, además de la pantalla de Gigaret, lo pueden volver a ver los días domingos a las 21 horas en nuestro canal de YouTube oficial o en nuestro Facebook oficial. Nos buscan como Club de Regatas Corrientes. Así también nos buscan en Twitter y en Instagram. Estamos en las redes sociales. Recuerden toda la actualidad informativa del Club de Regatas Corrientes también en la página web www.crc.org.ar. Así que a todos los esperamos, suscríbanse al canal de YouTube para enterarse de todas las novedades, como así también los protocolos que van saliendo. Así que los esperamos a todos a través de las redes sociales. Gastón, nos veremos en la próxima, gracias por acompañarme. Perfecto, Celes, muchas gracias por toda la información. Y ahora sí, entonces, momento de ir despidiéndonos, momento de cerrar. Buen fin de semana largo para toda la gente que está mirando este programa. La verdad que un placer, como siempre, poder transmitirles todo lo que tiene que ver con el Club de Regatas Corrientes. Y la verdad que un agradecimiento grande por seguirnos, por bancarnos, como siempre. Como dijo Cel, si estás mirando por las redes sociales, dale un like, suscríbete al canal, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias y nosotros nos reencontramos en una nueva edición la semana que viene de Regatas TV. Chau.